quien la inició, está ya disfrutando de la gloria de Dios, Javier Álvarez. Él vino a hacer un cambio muy grande en el jaripeo arrancado allí en Ciudad Guzmán. Después y quiero presentar al encargado de esta empresa Cinco Estrellas, Javier Álvarez López. Denle un aplauso grande y bonito, apoyado siempre por su hermano Pepe. Y listos y dispuestos a presentar lo mejor del jaripeo. La emoción, ¿no? Toda la gente, aquí está, señoras y señores, es gente de Tuxpan, hombres cabales, honestos y amigos de los pies a la cabeza. Es de la ganadería Hacienda del otro lado. Denle un aplauso grande y bonito a este paisano de Michoacán. Bienvenido, coche. Sí, invitado de don Felipe. Bueno. Aguas, aguas, aguas. Así empezaba esta historia. En el año 2010, el 23 de noviembre, debutaba como el ganadero de Grapa Llanero y viene Calmado de Jalisco. ¡Vengan los aplausos! ¡Taza de Jalisco! ¡Vengan los aplausos! Porque viene para el despiadado Titanic, ¡sí, señor! ¡Es el Chelis de Tecomán, Colima, sí, señora! Quitarse el sombrero, señoras y señores, esto es la oración de los jinetes. Con el único afán de divertir a nuestros hermanos. Señor, te pedimos humildemente que cuando llegue la tarde de nuestra última monta, cuando nuestras piernas y brazos se aflojen y no soportemos el rigor del último reparo y nos llames a tu gloria, donde todas las tardes son eternas, los campos verdes y el agua transparente como el cristal, nos diga, Señor, que nuestro boleto de entrada está pagado. Ave María Purísima, suerte, jinete. Está conquistando corazones. Puerta papá, ya está. Se llama Tazaco, se llama Gran Chapuzón. Ya está recogiendo los sonados premios compuesto. Ya lo pagó boleto completo el muchacho. Aquí está de la tierra mojada, mijo. Siendo la hora, ya está por fin obligando el espacio. El espacio con carne tras fuerte, si se dio cuenta. Toro, la maldita envidia. Sí, señor, y se ponía un toro. No es grosería, pedo, no es grosería, porque luego no falta la señora. ¡Ay, virgen del chongo parado! Ese payasito con la recuperación avanza, señoras, señores, donde la espera le que para, que lleva por nombre llanero. ¡Ah, papá, ya está llanero! Dos hombres estrechan la mano, es señal de victoria y se vienen los aplausos. Sí, señora, vengan los aplausos. Qué suerte le toca a Alberto Hernández, el Beto de Poncito. Ahí está. Mira cómo se ría, se me siente como la varía. Se mira la suerte que me vuelve loco. Tiene un niño que me vuelve loco. Se recarga el toro hacia atrás. ¡Fuerte! ¡Vámonos! Aquí está el rock and roll, está el rock and roll, está el rock and roll. ¡Cuidado! Se fue Beto de Poncitlana. Invocando el violín del cielo y de la tierra. ¡Ya lo perdí!
Déjale un aplauso fuerte. Vámonos adelante, muchachos. Vámonos, vámonos. Bandido de amores. Pidiéndole permiso a papá Dios, que le dé la oportunidad de brindar espectáculo en esta tarde para todo el público de Colima. ¡Huele a pólvora que está fiero! Yo soy hijo de Misada Mohamed, yo a ustedes los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Géminis, hoy es tu día, compra toallas. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, eres un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, eres un cuerpo hermoso que parece sirenita. Contento a todos que si les gusta mi que parece sirenita. Adoro busca meterle la mano al brillante lazo que le ha colocado el ganadero. ¡Fuerte, vámonos! Ahí sale, se llama el hechicero de Oaxaca, el violento de Guadalajara. Le están peleando, se van las vueltas, ahí va. Cuidado, cuidado, se prende, se va, le cambia el rumbo al toro y se mantiene el violento de Guadalajara. Parece que le queda, parece que se cae. No, el toro le da y le da y le da y le damos un aplauso grande, señoras y señores, a este chamaco. Es suficiente y se baja el violento. Sí, señor. Ahí le baja el violento de Guadalajara y el empresario número uno. Vamos a ver cómo está el muchacho. Vamos a revisar la integridad. ¡Fuerte! ¡Vámonos! Aquí salió el Corpus y en esta torre Chorchimán de Guzmán, Jalisco. Señoras y señores, ¡qué jineteada! ¡Lo está peleando! ¡Se va venciendo! ¡Aquí está el Chorchimán de Javier Álvarez! ¡Y este jinete, el Corpus de Jalisco! Nublada cuando asomó las patitas y este señor lo ayudó a hacer una prueba, tu hermoso un confiar con una baraja nueva. Carifeo 5 estrellas, empresa 5 estrellas, Rancho El Brinco. Aquí todo para recibir a este titán de los ruedos.
el martillo, el mejor toro con Bretel de Grapas hasta este momento. El toro más querido y el que sigue más número de gentes en toda esta zona de Jalisco. A los dos toros más connotados, dos estilos. ¡Hola, compadre Javiercillo Álvarez! ¡Suénale, compadre! ¡Oye, vamos! Y así suenan los cuatro herederos, pariente. ¿Cómo estás, Javier? Amigos de la hacienda del otro lado están solicitando un corridito. Muchachos, que ustedes ya saben cuál. Así lo dice el amigo Pochis. Saludos, jugar, vamos con esto. Pepe. Y se decía en suerte. Ahí está, señoras y señores. El Malboro de Autlán de la Grana, Javier Álvarez. Listo. Está el jinete. Listo está el toro. Vamos a regalarles un aplauso. Voy ahí, deteniendo, intentando detener al toro con la pierna derecha. ¡Fuerte, vamos! ¡Aquí está el Martín! ¡Cuidado! Fue la puerta. La presa le acompaña ahí, deteniendo, intentando detener al toro con la pierna derecha. ¡Fuerte, vamos! ¡Aquí está el Martín! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No lo jaloneana! Ahí está, señoras y señores, pagó el precio, descomunal el toro, y ahí está, buscando pelea. ¿Quién ha... Cinco Estrellas les agradece, Rancho El Farallón les agradece, los Guerreros del Pacífico, la Selección Jalisco, regáleles un aplauso. Sí, se... agradecer la visita